Okay, guys, we start in 2 minutes. Let's get ready. Hello, can you hear me? ¿Me escuchan, yes, chicos? Sure. Estoy teniendo un problemita ahorita. Permítame un segundo, por favor. Good evening, teacher. Good evening. Good evening, good evening. Permítame que... No puedo activar la cámara. One second, please. ¿Pueden ver ahorita la pantalla compartiendo? ¿Pueden ver la pantalla que les estoy compartiendo? No, teacher. No, ¿y me ven a mí? Tampoco. Okay, give me a moment. What about now? ¿Ahora? No, teacher.
No, solo no sale. No. Sí, hoy sí, teacher. Pues sí, sí. Sí, ahora sí. Permítame. Ay, ay, ay. One moment. Okay, so today we're going to do our practice, right? And our practice is for week number one, class number five, caso número cinco, right? Week one, class number five. That's what we're going to practice for today. Okay, this is vocabulary practice. So it means that we're going to practice everything. Vamos a practicar todo lo que hemos trabajado esta semana. Right? That's what we're going to do. We're going to practice everything we have worked with the whole week. Todo con lo que hemos practicado la semana. Eso es lo que vamos a hacer este. Okay? Now, first of all, I would like to know if you have questions about yesterday class. ¿Tienen alguna pregunta acerca de la clase de ayer? ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿Algo que quisieran preguntar? Ya vamos a empezar con possessives de nuevo. ¿Okay? Un poquito más de explicación de possessives. Sé que es un tema un poquito confuso al inicio, pero después súper, súper fácil. ¿No hay preguntas? I have another question. Yes. Go ahead. No, no, I have not. Ah, you don't have questions, okay? I don't have questions, okay. Very good, thank you. What about the others? The demás? Do you have questions? No? Asumo por su silencio que no. This is, doy por servida la clase. Right, let's go ahead and continue. Continuamos acá, right, with our class. Right? We're going to do here, first, right, we're going to ask with the alphabet. I'm going to put the alphabet here, right? And I am going to ask you, right, some questions right now to see if you remember how to spell some things, right? So I'm going to start with Gerardo. Gerardo, how do you spell computer? Computer? Mm-hmm. Yes, sir. How do you spell computer? I only write. No, no le escriba. Dígame. Okay. C-O-M-P-U-T-E-R. Beautiful. That is correct, Gerardo. Thank you so much. Can you choose another classmate, please? Diana? Diana. Perfect, Diana. Let's see, who's Diana? Veronica, Juan, ah, Diana, sí, aquí está. Ya está aquí Diana. Diana, how do you spell, engineer? Yeah. I? Mm-hmm. I, no, it's incorrect. Aquí voy a ir escribiendo sus palabras. Vamos a buscar eso. Usted me dice, I, engineer, I. M. M. Mire la pantalla, Diana. En vez de la M, N, en vez de M, N. Okay, empecemos de nuevo. Okay. How do you spell engineer? Okay, no. E. E, uh-huh. M. M. N, no. N, uh-huh. Pero sin la N, M, perdón. N. Okay, entonces vamos a decir N. M. N. Mire mi boca.
en. En. Y no vamos a decir M, usted está diciendo M. Vamos a hacer así. Aunque ahorita, y todos, que no les dé pena mover los labios, abrir la boca, cerrar la boca cada vez que nos toque pronunciar. ¿Ok? Que no nos dé pena. Todos estamos aprendiendo. Right? Entonces, en este caso sería en. Yo pongo la puntita de la lengua, the tip of the tongue. En. Ok, así se dice la letra, correcto. Sigamos. Y. En. G. G. I. I. No, perdón. I. I, ajá. N. N. I. I. E. E. R. R. Very good. Engineer. Thank you so much, Diana. Diana, choose another classmate. Santos, Alberto. Who? Santos. Oh, okay. Santos. Santos. How do you spell? Santos, how do you spell floor manager? Manager. Yes, sir. How do you spell floor manager? L-O-O-R-M-A-N-A-G. E R. R. Floor manager. Excellent job. Thank you so much. Thank you. Santos, choose another person. Veronica. Veronica. Veronica, how do you spell? How do you spell supervisor? S. S. U. U. C. C. E. E. R. R. B. B. E. E. Perdón, I. I. Ajá. S. S. O. O. R. R. And the last one for this activity, choose another person, Veronica. Escoja a alguien. Cristela. 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 This is difficult, Cristela. How do you spell classmates? How do you spell classmates, Cristela? Cristela. Euseda. No le escuchamos. Hello. Hello. C. C. L. L. A. Mm-hmm. S. 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 M. Mm-hmm. A. A. T. T. E. E. S. S. Classmates. Very well. Thank you so much. Right, so we have there, right, the words that we need to use, right? Remember, we use the vocabulary, the alphabet, right, to practice our vocabulary. Utilizamos el alfabeto para practicar cómo se deletrean nuestras palabras, right? Apellidos, nombres, palabras raras que vamos a ir escuchando, right? We use the question, how do you spell? Right? ¿Cómo se deletrea? How do you spell that? Now, let's go ahead and do a practice. This is a practice with the verb to be. Okay? With the verb to be. And what we have in this is that this is a conversation that we are going to complete. This is, hi,
y luego agarramos una de las frases de aquí arriba, right? Are you Ashley Nevins? No, I'm not. Oh, I'm sorry. What do you think is next? ¿Qué creen que viene después? What is your name? What's your name? Very good. Ahí dice, what's your name? What's your name? ¿Eh? What's your name? Carrie Moore. Y luego ustedes van a ir decidiendo qué pregunta va en cada espacio. ¿Ok? Ahora, once you finish the conversation, cuando ustedes hayan terminado de colocar cada frase en su lugar, right, vamos a practicar también la pronunciación. Así que voy a leer lo que podemos ver en la pantalla. ¿Okay? Sin orden, solamente lo voy a leer. ¿Ok? Voy a empezar con las frases del inicio. Right? I have, what's your name? Brenda, repeat. What's your name? No le escucho. Quizás tiene el audio arruinado igual que ayer. Right? Let's see, Gerardo. How do you spell your last name? My last name. No, repita. Estamos practicando pronunciación. And how do you spell your last name? And how do you spell your last name? Very good. Thank you. Let's see here, Areli. Are you Ashley Nevins? Miriam? Perdón? Are you Ashley Nevins? Repeat. Are you Ashley Nevins? Thank you. And let's continue here with the next one. Santos. And what's your email address? And what's your email address? Very good. Let's continue, Katia. What's your phone number? What's your phone number? Thank you. And the next one, right? We continue there. Gabriela, right? How do you spell your first name? How do you spell your first name? Thank you so much. Now, we have here, right? We only have the numbers that might be difficult. 6, 1, 8, 5, 5, 5, 7, 1, 2, 0. Okay, can you repeat with me, Edwin? It's 6, 1, 8, 5, 5, 5, 7, 1, 2, 0. Repeat. Okay. 6, 1, 8, 5, 5, 5, 7, 1, 2, 0. Okay, very good. Me dio un extra 5, pero ahí estamos bien. Okay. Now we go with the address, email address. Okay. Please listen to me carefully with the email address, Veronica. It's kmoore19@cup.org. Okay. ¿Por qué deletreamos las direcciones de correo electrónicas? Porque todas son difíciles. Ahí se ha fijado. Unas direcciones que son bien raras. Ahí, entonces las deletreamos. ¿Cómo decimos arroba? Right? We're going to say arroba. Going to say at. Permíteme. At. At. Arroba se dice at. At. ¿Cómo se dice punto? Punto para computaciones. Right? Para computadoras. Dot. 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 Very good. Right. Guión bajo. Pues si tienen un guión bajo. Underscore. 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 Ahí right, guión bajo. Solo el guión. Dash. Dash.
Hay unas direcciones que tienen como un guioncito, right? Dash. So we have at, dot, underscore, and dash, right? And then we have Gmail, Yahoo, Hotmail, and many other domains that we can use in English. Copien esto. Ya tienen la pronunciación de la conversación, right? Tomen una captura de pantalla, por favor. ¿Ya tomaron la captura? No, a mí no me aparece la pantalla. ¿A quién no le aparece? Teresa. Sálgase, por favor, de la reunión y vuelve a entrar. La voy a esperar. Ok. ¿Los demás ya tomaron captura? ¿No? ¿Sí? ¿Tal vez? Hello. Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Necesito que me ayuden a contestarme porque no les puedo adivinar qué dicen con sus caras, ¿ok? Porque se quedan así, como que lo voy a regañar. No lo voy a regañar. So please answer, ¿ok? Now, vamos a esperar a Teresa. Teresa, ¿ya está de nuevo? Teresa. Vamos a darle un minuto a Teresa para que regrese. Y vamos a irnos en pareja. Ah, me imagino que unos ya están trabajando en la conversación. Eso es grandioso. Ay, si no, la vamos a ir a revisar. Y vamos a practicar esa conversación con la pronunciación que les acabo de proporcionar. ¿Ok? Vamos. Teresa, ya regresó. Teresa. Yes, thank you, teacher. Okay, thank you. Contesta, Teresa, por favor. La estamos esperando. Okay, now we're going to continue here, right? We're going to practice in pairs. Let's go, let's go, let's go. Uy, permítanme, vamos a hacer otro equipo. Ahí estamos. Okay. Solo hay un equipo de tres. Ahí todos los demás vamos en pareja. Vamos. Vámonos, vámonos, vámonos. Let us go. Bajamos nuestro equipo, por favor. Juana, Verónica, Miriam, escojamos nuestro equipo. Do you have any questions? Neither. No, teacher. No? No. No. Are you sure? Fine. Okay, voy a otro equipo, entonces. Thank you. Thank you. First name. Entonces ahí dice, entonces después sería. Sería que lo deletrea. Y. And how do you spell your last name? Eso sería, ¿verdad? Sí. Vale, entonces ahora sería. And how do you spell? La última, how you spell your first name?
¿Cómo? How do you spell your first name? Es el apellido, ¿verdad? Moore. Ah. Ok. Ah, no, pero le pide que le traiga el nombre. Name. First name. Sería name. Jeffrey. Jeffrey. Uh-huh. ¿Verdad? ¿Qué era el nombre? Ajá. Last Entonces, name. Ahí es how do you spell your first name? Sería last name. Ajá. Lo voy a mandar para otro equipo. Gerardo. Andrés. Uh-huh. Y yo le respondo. It's K. MOORE@CUP.ORG. No. Okay. Stop. Ya tienes la conversación completa. El punto es stop. Stop. That, ajá. Lo notó, sí. Sí, ya lo tengo completo. Ok. Entonces, ahora si quiere, practicamos. Usted siempre siendo la A, yo la B, y luego intercambiamos. Muy bien. Ok. Hi. How are you, Ashley Nevin? Ashley. Es Ashley. Ashley. Es un nombre, ¿verdad? Es el nombre de Ashley. Sí, Ashley. Ajá, correcto. Do you spell your last name? Okay. Y luego sería MOORE. And what's your phone number? Number. Okay. And Gerardo está trabajando. Sí, solo que lo estoy haciendo en mi compu. It's the phone number. It's 6185. What's your name? It's KMOORE@CUP.ORP. Muy bien. Okay. Ahora yo comienzo y... Ajá, sí. Okay. Hi, are you Ashley Nevins? No, I'm not. Oh, I'm sorry. What's your name? Did you finish practicing? Do you practice the pronunciation? Yes, finish. Okay, hi Gabriela. You will be group number one, okay? Okay, perfect. See you in a moment. Give me a moment, guys. Voy a conectar a otra red de internet. Por si me desconecto, no se vayan.
Hola. ¿Todavía están aquí? Yes, teacher. Ok, perfect. Veamos acá si ya me funciona esto. Este es. Sí, hoy sí. Ok, perfect. So we're gonna listen. First, we're gonna check the conversation. We're gonna check the answers, of course, of the conversation. We have here, the first one is, hi, are you Ashley Nevins? Right? Yeah. No, I'm not. Oh, I'm sorry. What's the next answer, Brenda? Carrie Moore, and how do you spell your first name? Okay, no, no. What's the first answer? It says, no, I'm not. Oh, I'm sorry. What's your name? What's your name? First name. Right. What's your name? Name. What's your name? Okay. What's your name? Very good. We have the answer there, right? What's your name? Carrie Moore. What do we have next, Gabriela? Do you spell your first name? Okay. ¿Cómo está la pregunta? No empieza con do. How? Sorry. How do you spell your first name? How do you spell your first name? First name. How do you spell your first name? Jair, what do you have next? How do you spell your first name? Thank you, Jair. How do you spell your last name? How do you spell your last name? Last name. Okay. And let's continue there. Please tell me the answer, Carla Susana. No le pide el número de teléfono. How do you spell your last name? Your last name? No, sorry. What's your phone number? Okay. What's your phone number? And the last one, Teresa de Jesús. Tercera, nos equivocamos, Teresa. Sí, era first name. What's your email address? Okay, and what's your email address? What's your email address? Very good. Now, these are conversations that you can ask anybody, right? When you're introducing yourself, right? Now, we have these conversations we are going to practice. The first group that is going to practice is Edwin and Gabriela. Okay, Edwin and Gabriela, please. Okay. Okay. Hi, are you Ashley Nevins? No, I am not. Oh, I'm sorry. What's your name? Gary Moore. How do you spell your first name? K-E-R-R-G. How do you spell your last name? M-O-R-R-E. What's your phone number? It is 618-555-7120. And what's your email address? It is KMOORE19@scoop
don't or ear G. Okay, thank you so much. Now let's practice this, and this is very important, okay? Pay attention. First, intonation, right? Now, the way we spell, what's your name? How do you spell your first name? How do you spell your last name? What's your phone number? What's your email address? Right? Ahora, Gabriela, las letras del alfabeto tenemos que practicarlas, okay? ¿Ok? How do you spell Carrie Moore? K, no key. Okay, K, repeat. K. K. E. 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 R. 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 No, R. 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 Y. 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 Porque usted me dijo G. Y no es G, es Y. Y. Carrie. Okay. How do you spell more, Gabriela? M. O. O. R. R. E. Gabriela. How do you spell more, M? Gabriela? M. O. O. R. E. E. Very well. Thank you so much. Thank you so much. Now, choose another person, Gabriela. Escoja alguien más. Oops. Brenda. Brenda. No, Katia, Katia, Katia. Bueno, primero Brenda y después Katia. Thank you. Okay. Brenda, ¿quién es su compañera? Katia. Ah, era Katia. Okay. Brenda and Katia, let's go. Okay. Hi, are you Ashley Neves? No, I'm not. Oh, I'm sorry. What's your name? Kerry Moore. How do you spell your first name? K-E-R-R-Y. How do you spell your last name? M-O-O-R-E. What's your phone number? It's 618-555-7120. And what's your email address? It's KMOORE19 at CUP.org. Dot. Very good. Thank you, Brenda and Katia. Choose one more person. Cojan alguien más. Edwin Leonel. Edwin Leonel. No, Edwin Leonel ya pasó con Gabriela. Gerardo. Gerardo. Who was your partner, Gerardo? Ah, yo soy también. ¿Escoja a alguien más? Perdón. Gerardo. No, que Gerardo escoja a alguien. Es Gerardo, escoja a alguien. Okay. Cualquiera, todos han practicado la misma conversación. Ok. Verónica. Verónica. Okay. Okay. You start here. I start. Yep. Okay. Hi, are you Ashley Nages? No, I'm not. Oh, I am sorry. What's your name? Gary Moore. How do you spell your first name? K-E-R-R-Y. How do you spell your last name? M-O-O-R-E. What's your number? I'm sorry, what's your phone number? It's 618-555-7120.
7120. And what's your email address? It's kmoore19@cup.org. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Do you guys have questions about this conversation? ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca de vocabulario, estructura, algo que no hayan entendido de esta conversación? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? ¿Brenda says no? ¿Los demás? No, teacher. ¿No? No, teacher. Okay. Now, it's clear. Very well, very well. Let's continue with our practice. Yesterday, we were talking about the possessive adjectives, right? We were talking about the possessive adjectives. Nos faltó ver el último. Cuando tenemos dos sujetos que van divididos con and. Por ejemplo, Diana and Edwin. Right? We can say here, right? Cuando tenemos dos, el último es el que va a tener el apóstrofe, okay? We say, por ejemplo, Diana and Edwin's teacher is from Chalatenango. Diana's and Edwin's teacher is from Chalatenango, right? The teacher of Diana and Edwin is from Chalatenango, right? So every time that we have this here, al último, acá, es el que le vamos a poner la preposición. Y eso ya sabemos que abarca a Diana también, ¿ok? Recuerden, si en este caso fuera Diana and Luis, aplica siempre la regla anterior, right? Diana en Luis. Como Luis termina con S, solamente le ponemos el apóstrofe sin agregarle otra S. Pero siempre se le aplica al último. Right? Al último propietario, lo vamos a decir así. ¿Ok? Esa era la última opción de possessive nouns. Ahora le voy a seguir explicando acá. No crean que nos vamos a quedar ahí. Right? Please pay attention. Necesito que cada vez que termine una diapositiva, voy a parar, me hacen preguntas. Si tienen preguntas y si no, seguimos, ¿ok? We have here, right, possessive adjectives. Right, possessive adjectives are words that modify a noun. Estos modifican a los sustantivos, a los nouns, para que hagan una forma de posesión, ¿ok? Los possessive adjectives significan ownership. Ownership significa propiedad, o sea que le pertenecen a alguien. My coffee, my house, my cell phone, right? Es mío. So, es mi propiedad. So, it belongs to me, right? Y cada uno de los subject pronouns que veíamos ayer, I, you, he, she, we, and they, tiene su propio possessive adjective. No se comparte. Cada quien tiene el suyo. So, we need to remember that. Vamos. ¿Preguntas hasta el momento del possessive adjectives? No, teacher. No, teacher. Ok. Veamos. Aquí tenemos possessive adjectives and subject pronouns. Veamos. Says, estos son los sujetos, right? Vamos a poner los sujetos con color verde. Todos los sujetos y sus oraciones. Y ahora vemos acá los possessive adjectives en rojito. In red, right? So I have a shirt. My shirt is green. Es decir que estos acá, chicos, están combinados. Miren, right? I have a shirt. My shirt is green. Right? ¿Se entiende? Okay. I have a laptop. My laptop is old. Ya está viejita mi laptop, right? Then we go with you.
You have a book. Your book is new. You have a book. Your book is new. We continue. Can you please read this sentence here, Brenda? Las que están marcadas. Yes, he has a pillow. 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 Okay. I confused for pillow. No, no, it's correct. Correct. Okay. His pillow is soft. His pillow is soft. Oh, sorry. See. Okay. He has a pillow. Una almohada. He has a pillow. His pillow is soft. Very good. Continue there. Read the next one, Juana. She has a dog. Her dog is male. Small, chiquitito, right? She has a dog. Her dog is small. Very well. Let's continue with it. It. Miren, Arely. It has a bone. It's bone is all. Its bone is all. It has a bone. Un huesito, right? It has a bone. Its bone is all. It has a bone. It bone. Its bone is all. It's all. Thank you. Katia? We have a bird. Our bird is noisy. Okay. We have a bird. Our bird is noisy. Tenemos un pajarito, hay un periquito, un cotorrito, right? Nuestro pajarito es ruidoso, right? Let's continue. Right. Here, please read, Gabriela. You. Gabriela. A house, your house is big. It's big, okay, very good. And the last one, let's see for the last one, Santos. Yes, they have a car. Their car is slow. Very good, they have a car. Their car is slow. Right now, we are going to write our examples. Vamos a escribir nuestros ejemplos, right? Así como están ahí, ¿ok? Para que veamos que los primeros son sujetos. These ones are subjects, right? Esos son los sujetos. And these ones are possessive adjectives. Right? This is what I call subject pronouns. Vamos a poner el nombre que apellido aquí. Right. Subject pronouns. And these are possessive adjectives. Están divididos, right? ¿Entendemos la división de cada uno de ellos, chicos? ¿Y cómo se van a utilizar? ¿Tienen preguntas hasta este momento? Estamos con los possessive adjectives. Por favor, copien los ejemplos o tomen la captura que vamos a ir a hacer nuestros propios ejemplos. Mientras ustedes le toman captura, avísenme por favor, cuando ya le hayan tomado captura. Teacher. Yes, Carla Susana. What's the meaning of soft? Soft, suavecito. Suave, suave, soft. Y slow, lento, lento, okay. Lento. Teacher. Thank you for your questions, Carla. Bones, huesos. Bone is hueso.
Thank you. Como la serie, Bones. ¿Ya han visto la serie? Bones, huesos. Teacher, I have a question for... What's your question? But it's repeat for you. And oh, you. Remember that one is you, singular. And you, plural, right? So I can say, you, Veronica, you are my student, right? But I can also say, you, all of you are my students. Todos ustedes, you are my students, right? So listen to this, you are my student. You are my students. Then we have the plural. Uno se utiliza para decir tú y el otro ustedes. Okay. Thank you. Thank you, Brenda. That's a good question. Very good. Yes, Katia, what's your question? No? Le miro no. Cara que tiene una pregunta. Fíjese, Katia, no. Que usted se parece a otra Katia que conoce. Idéntica a otra Katia que conoce. Now, if we don't have questions, ¿ya tomaron sus capturas de pantalla? Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. Very good. Bye. Ya que tomaron las capturas de pantalla, right, vamos a hacer los equipos, pero primero les voy a pasar la lista, unos minutitos antes le vamos a pasar la lista. Ok. Veamos. Brenda Yamilet Estrada Torres. Here. Diana Marcela Gómez Ortiz. Presente. Edwin Leonel Ordóñez Velázquez. Depende. Francisco Humberto Amaya Miranda. Francisco Humberto. ¿No? Gabriela María Velázquez Zacarías. Gabriela presente. María. Presente. Gerardo Antonio Colocho Cordero. Presente. Aide de la Paz Santos Vázquez. Jair Adonis Martir Molina. Jair Adonis, Juana Cristela Euseda García, presente. Karen Janet Cruz Valiente, presente teacher, Carla Susana Mena Valencia, presente, Katia Carolina Parada Trejo, presente, Marina Vanessa Vázquez Romero, presente, Miriam Arelí Romero Luna, presente, Pamela Diaíl Vázquez Hernández, Pamela Diaíl. Santos Alberto Chicas Juárez. Presente, dicho. Teresa de Jesús Ramos Santos. Presente. Verónica Esmeralda Martínez Dueñas. Presente. Jessy Beatriz Valle García. Ok. Now we're going to go here. Right. We're going to start working with our examples. Ya tienen lo que van a hacer. Van a hacer sus propios ejemplos. ¿Ok? Usando la misma lógica. Primero escribimos una oración con el sujeto. Right? For example. I have one sister. My sister is beautiful. Right? Tengo una hermana. Mi hermana es hermosa. Right? I have one sister. My sister is beautiful. Now, that's what we're gonna do. They are students. Their class is at 8 p.m. Right? Ellos son estudiantes, todos. They are English students. Their class starts at 8 p.m. Su clase comienza a las 8. Right? Ahí miren, ya les hice dos ejemplos. Right? Ahora vamos, ustedes van a escribir sus propios ejemplos. Vamos a trabajar en equipos de tres. Vamos a ver acá. Give me a moment. One more second. There we are. Groups of three, right? Grupos de tres. Por favor, todos trabajen en cada equipo, colaboren con sus compañeros. Right. Y nos vemos en 10 minutos. Let's go.
Recuérdense pedir ayuda si necesitan ayuda. Ahí voy a estar yo de grupo en grupo. Ok, let's go. Vamos. Juana Cristela, una es su equipo. Edwin Leonel, una es su equipo. Edwin. Sí, en el sujeto, ya en el sí, sí me cuesta un poco. ¿Ya tenés tus oraciones? No, todavía no. Ok. Teacher, una consulta. ¿Aquí vamos a hacer las oraciones individuales o...? En equipo. Ah, ok, ok. En equipo, por eso estamos en equipo. Para que para que Marina le diga, no, así no es, sí, sí, así es, mira, te voy a ayudar, no te voy a ayudar, y así sucesivamente, señorita. Ok. Entonces, si gustan, vamos diciendo una oración por cada una para ver si vamos bien. Exacto. Está bien. Ok. Si quieres empezar vos, Dayana. Ese sería como, she has a beautiful woman, sería como decir, ella she tiene is. Una mujer hermosa. Entonces sería, she is a beautiful woman. Ok. Aunque sí, fíjese, porque qué tal si tiene una esposa hermosa. She has a beautiful woman. Her wife is beautiful. Así quisiera estar como Carla Susana. Es que me pusieron la vacuna, tío, me siento mal. Ouch. Así está Francisco, por eso no ha entrado, pues. Está muriendo por la vacuna. Pero usted y fuerte, de hecho, ahora no puede trabajar. Ve, qué galán. Yo poniéndome la puesta. Yo sí. Póngase. ¿Cuál le pusieron? La Moderna. AstraZeneca. Pfizer. ¡Eh! Mire qué suertuda. Qué bien. Oh. Qué suertuda. Yo voy, me voy a poner la Sinovac. La Pfizer da más síntomas, pero tiene mucha más eficacia. Qué bien que se la puso. ¿A dónde le pusieron la Pfizer? ¿Dónde hay Pfizer? Para ir. Ah, en Santo Tomás. Santo Tomás. I used to live in Santo Tomás. So, antes vivía en Santo Tomás, pero ya no. Bueno, okay. Un día de esto, pues. See you in a moment. Nos vemos un ratito. Sigan trabajando. Thank you. It. It's a black cat. Yeah. It's a black cat. Es un gato. It's negro. Creo que sería. It's
It's a good. It's a pie. Un pastel. It's a pie. It's a. It's a cake. Cake. It's cake is. ¿Cómo sería? It's. ¿Cómo sería? Esta me confunde un poco porque es como, como cosas y animales. Mm-hmm. How do you spell cake? It's a lot. It's. Gerardo. Yes. Small. Can I help you, Gabriela? Teacher, I'm here. I come late. I saw you, yes. Por eso la mandé para acá, con la niña Gabriela y la niña Juana. Gracias. Dígame, ¿en qué le puedo ayudar? No, teníamos como la duda, si vamos a utilizar, o sea, siempre vamos a utilizar el have y el has, ¿verdad? Pueden utilizar el verbo to be, no hay ningún problema. Ah, ok. Está bien. Como por ejemplo, yo decía, I have a sister. My sister is beautiful. Right? Aquí lo que estamos poniendo énfasis en el subject pronoun y en el possessive adjective. Ok. Sí, correcto. Perfecto. Lo veo un momento. ¿Ya le pasaron la imagen a Aide? ¿No? ¿Le voy a mostrar la imagen a Aide? No. Muestro la imagen en un momento. Ok, gracias. Permítame que. Aquí va a verla más o menos porque me la guardo un poco rara. Zoom. Pero esta es la imagen. Principalmente esto. Si gusta, tómele captura para que tenga los ejemplos. ¿Ya? Yes, sí. Ok, perfect. See you in a moment. Good. And it has a good. O-O? W-O-O-D. Al final, sí. D. D. Ah, D. D. D as in David. Perdón. D de David. Right? Thank you, teacher. Thank you, teacher. Okay, sería entonces. It's wool. It's wool is yes. Brown. Pet is hungry. You know, your pet is hungry. ¿Cómo? Your pet is hungry. Ah, también, enojado. Yes. Okay. Angry. Ajá. Ahora con they. They have a clock. Reloj. Okay, a clock. Their clock is big, grande. Yes. Their clock is big. Ratito. Okay. Finish, teacher. Excellent. Finish. Practice pronunciation because the other groups have not finished yet. Okay. Nosotros teacher. Somos okay. Terminado. Sí. What pronounce noise? Noise. Noise es ruido. Noisy, ajá. Ruidoso. Noisy. Noisy. Ah, pues ruidoso queremos decir, sí. Noisy. Noisy. Con Y okay. Al final. Sí. Y noise, ruido, es con E al final. Noise. Noise. No se pronuncia la E.
Thank you, teacher. You're welcome. Okay. I will go to another group. Okay, denme 2 minutitos porque los demás no han terminado. Okay. Ah, okay. Quizás la... They hire a bicycle. They hire, puedo poner una bicicleta o sí. They hire a bicycle. Bicycle. Oh, bicycle. Bicycle. Lee, yo tengo una duda. ¿Cuál es su duda? Este, estamos con el verbo tener, ¿verdad? Es... Sí, pero eso solo es como ejemplo. Le ponemos atención al subject y al possessive. Sí, pero en cuanto a, en esa oración, you have a English class, se puede. You have an English class. Ajá. Sí. ¿Qué podría después? Your class is interesting. Your class is interesting. Your class. Your class is interesting. Your class. Your class. Sí, dice, you have an English class. Your class is interesting. Your class. Thank you, teacher. You're welcome. Thank you. Interesting. ¿Cómo van? ¿Ya casi terminan? Bien, ahora. Ya, how? Ah, the bicycle. ¿Cómo es? Bicycle. The bicycle is ya en un minuto nos vamos con todos los demás. Okay. It's new. Okay. Sí, es nuevo. Sí, es nuevo. It's new. O es ugly. It's ugly. ¿Cómo la dan? ¿Nueva o fea? Their bicycle is public. It's ugly. Fair. Ugly. Ugly. Díganlo. Ugly. Ugly. Now, ugly. We're gonna go right now. Yo creo que ya terminaron, ¿sí? Yes, teacher. Yes, okay. Let's go. There you go. Bicycle. How was the practice? ¿Cómo estuvo la práctica? How was the practice? Good, so. Good, very good. Good, teacher. Very good. Very good. ¿Entendimos un poco de los possessive adjectives? ¿Sí entendemos de dónde vienen y para qué sirven? ¿Sí? Yes. Excellent. I like that. Muy bien. Me gusta. Now we're going to continue here. Just give me one moment. One second. Listening to you. So what we're going to do right now is that we are going to check the examples that you have written, okay? We're going to check the examples that you have written. Vamos a ver los ejemplos que han escrito. You're going to read a couple of them, right? En el orden que los han escrito, a leer uno por lo menos, right? No los podemos leer todos porque se nos va a ir toda la noche solo en eso, right? Ahora, leamos el que en el cual tenemos, leamos el que nosotros decimos, yo creo que eso está incorrecto. ¿Ok? Porque hay unos que decimos, nah, this is easy. Right? Por ejemplo, I y my, that's very easy. Can I start, teacher? Yes, you can start. Right? I have a dub and this. It's a big cat. Its cat is fat. No se le escucha.
Okay, it is a big cat. Yes, it is a big cat. Its cat is fat, así como grande sí. El carro, el gato, pero el gato está gordo. Okay, pero ahí lo que ¿qué es lo que se sabe? Estamos hablando del mismo gato. Okay, decimos, It is a big cat. Right? Y luego decimos, its cat is fat. Ah, okay. Pero aquí, ¿qué estamos diciendo? Es un gato grande. Su gato está gordo. Entonces, aquí debemos utilizar its para describir algo de ese gato gordo. ¿Cómo? No comprendí más o menos. Es que ahí después de it's fat, is fat. Por ejemplo, it is a big cat. Right? Es un gato grande, sí. Ya sabemos eso. Right? Luego vamos a utilizar its. Okay? Its body is fluffy. La descripción de su cuerpo, body. Exacto, exacto. Ah, okay. ¿Su cuerpo de quién? Del gato. Del gato. Ah, porque si ya. No vamos ahora a decir, sí. Su gato es grande. Su gato es gordo. ¿El gato de quién? ¿Del gato? ¿El gato del gato? El cuerpo del gato sería, en todo caso. Sería el cuerpo del gato, no el gato del gato. Right? Okay. So, its body is fluffy. Fluffy es, ¿han visto personas así bien gorditas y que se miran así abrazables? Right? Hay personas gorditas que se miran abrazables. They are fluffy. Right? Fluffy. Hay gatitos y perritos que son fluffy también. Usted los ve y dice, ¡ay, qué bonito! Está bien gordito. Right? Thank you very much, okay. Gerardo. Now let's continue with the others. What are the other examples? Escoja a alguien, Gerardo. Gerardo, escoja a alguien, por favor. Gerardo, escoja a alguien. Juana, es que no había quitado el... Perdón. Ok. Juana Cristela, tell us one example. Bien. Nosotras solo terminamos de hacer las primeras. Ok. Entonces le voy a compartir estas primeras que hicimos. Díganos una de las primeras. Para darle espacio a los demás. Ajá. You have a car. Your car is new. Very good. Yes. You have a car. Your car is new. Very good. ¿Quién estaba con usted, Cristela, en su equipo? Estaba Aide y Brenda. No recuerdo el nombre de la otra compañera. Ok, Aide, díganos un ejemplo de lo que escribieron. She has a husband. Her husband is older. Okay, now, she has a husband. Her husband is old. Porque decimos older, tenemos que compararlo con alguien más. Okay. Podemos decir, her husband is older than her. Older than, es correcto. Mm-hmm. Older than her. Así comparamos que está más, de más edad, más viejo que ella. Older than her. Very good. Okay. Now, let's see here, Katia. Tell us one example. We have a homework. Our homework is difficult. Okay. We have homework. We have homework. We have homework. Our homework is difficult. Okay. Es el ejemplo que yo les di ayer. Ajá, me lo están robando. Yo me acuerdo. Se los escribí ayer. The student's homework. ¿Ven que todo me acuerdo? Ajá. I have a question. ¿Cuál es your question? Bueno, lo voy a decir en español porque me va a trabar en inglés, pero es que lo que pasa es que cuando estamos hablando en subject pronouns, ¿sí? No siempre tenemos que estar usando el have y el has, ¿o sí? No. Ah, ok. Claro que no. Podemos hacerlo con el verbo to be.
con cualquier otra conjugación verbal. ¿Y el possessive siempre va a ir con el verbo to be? No. No tampoco. Es que estos son ejemplos básicos. Básicos. Porque no les puedo poner unos ejemplos más difíciles porque nos va a costar entenderlos más. Ah, es que todos los ejemplos que pusimos es con has y have. Entonces, exacto, me entró, ¿sí?, como que fue solo con él. Sí. Ajá. Ok. Bye. Sí, los hacemos con ejemplos básicos para que vayamos comprendiendo poquito a poquito, pasito a pasito. Ok, very good. Thank you, Brenda, for your question. Let's listen to one more. Santos. Yes, teacher. Quiero ver. Vea. She has a cow. Her cow is milkmaid. She has a cow. What is a cow? A cow? A cow. Hágale así. Hágale, quítese la mano de aquí. Cow. Cow. She has a cow. Okay. Her cow is? Milkmaid. Lechera. Lechera. That is. How do you spell lechera? Milk. Mike. Bueno, M-I-D. Mike. Milkmaid. Oh, milkmaid. Milkmaid. Very good. Escríbales ahí el vocabulario. Bueno, no, si lo puedo escribir yo mejor acá. She has a cow. She has a cow. Period. Her cow is milkmaid. Okay. She has a cow. She calls milkmaid. Yes, that's correct. Right. Como una vaca lechera. We can say also milker. Right. Milker. También lo podemos utilizar. Milker. Milker. Ok. Now, ¿alguien más que quiera participar antes de seguir con el siguiente, con la siguiente explicación, el siguiente refuerzo? ¿Alguien que no haya participado? Ay, yo, ok, teacher. Got it. Good, I like that. Ok, she has a boyfriend. Her boyfriend is handsome. She has a boyfriend. Her boyfriend is handsome. And he has a lot of money. Okay, good. Very good. Thank you so much, Karen. Thank you. Now we're going to continue here. Right? Continuamos acá with our practice. We practice possessive adjectives. Right now, let's practice possessive nouns. Lo que vimos ayer, right? About the apostrophe and about how this works. Right? Our teacher's name is Silvia. Pedro's address is Colonia Escalón, 93 Avenida Norte. Melissa and Dora's last name is Martinez, right? Now, can you please read this section here? Brenda, a possessive noun, no importa si se equivoca en la pronunciación. Okay. A possessive noun is noun that possesses something. Example. For I, E, it has something in most cases. A possessive noun is formed by adding an apostrophe plus S to the noun, or if the noun is plural and already ends in S, only an apostrophe needs to be added. Very good. So what Brenda just read is the explanation that we have from yesterday, right? El posesivo o los possessive nouns expresan que algo, que un sustantivo posee algo o alguien o una situación, okay?
En estos casos se forma con el apóstrofe y una S. Eso es lo que se le pega al noun, del sustantivo. Si es un plural, ya tiene la S, entonces no lo utilizamos. O si es un nombre que termina en S, ya, ¿para qué le vamos a poner otra? Ya la tiene. Ahí solo le agregamos el apóstrofe. Ahora, veamos acá. It says here, examples. Apples, page. Books, cover. ¿Cómo sería apples taste? Sería the taste of the apple, right? The taste of apple. Books cover. ¿Cómo sería la forma larga que no queremos usar? Books cover. Book, the books are the cover. The books cover. Of the, okay. Cover. The cover of the book. Recuérdense que hay un cambio, así que da vuelta. Right? Books cover, the cover of the book, right? Y nosotros no queremos decir the cover of the book, right? Y nosotros queremos decir, oh, the book's cover is beautiful. It has a lot of colors, right? Jim's rules. How would you say Jim's rule en la forma que no lo queremos decir, Brenda? The rules of the gym. Es importante que sepan de dónde viene cada cosa, right? No solo vamos a aprender así como como pericos, no, tenemos que saber de dónde viene. Sí, sabemos que no lo queremos utilizar, right? No queremos decir the rule of the gyms. No, no queremos decir eso. We want to say the gym's rule, right? House's roof. House's roof. Verónica, ¿cómo es la forma rarita que no queremos decir? No sé si sería the house of roof. Dele vuelta. House's roof, dele vuelta. Da. The roof of house. The roof of house. Very good. Right? Eso es lo que tenemos. Es un ejemplo de posesivo. Veamos acá. Right? This is an exercise from the book. This exercise is very easy. Right? How would you answer here? Your teacher's name. Vamos a... Este es el inicio de nuestra oración. Right? Pero nosotros vamos a escribir una oración completa. Your teacher's name. Right? Your teacher's name is Lola, right? Your teacher's name is Lola. That's my example, right? What's your teacher's name, Santos? Puede inventar cualquier cosa, no hay problema. What's your teacher's name? ¿Cómo podemos hacer otra oración? Teacher, the teacher, my name is Lola. No, no, eso es incorrecto. Ok, porque solamente estamos utilizando your teacher's name. Ahí puedo decir otra oración. Your teacher's name is ugly. Your teacher's name is ugly. Tiene un nombre raro, no me gusta, es feo. Right? Your teacher's name is ugly. Estamos utilizando lo que ya nos da el ejercicio. Your teacher's name. Y de ahí creamos oraciones. Right? Ahora, ya tenemos la número uno. Let's go ahead and do the others. Occupation is your job. Ocupación es su trabajo. ¿Qué hacen ustedes? A classmate's occupation, a classmate's name, a classmate's last name. No le pongan si quieren atención a la palabra a. Solamente classmate's occupation, classmate's last name, and classmate's name. ¿Okay? Creemos nosotros en estos momentos nuestras propias oraciones utilizando esos posesivos. A ver cómo nos salen. Este lo vamos a hacer de forma individual. Individual. Porque ya viene un ejercicio luego en grupo.
Eso. ¿Terminó? Teacher, one question. Yes. En la oración hay que agregarle igual que el ejemplo que nos dio. Sí, porque no es oración. Todavía solo es un pedazo de algo. No es oración todavía. Usted le va a agregar y la va a convertir en oración. Así como el ejemplo. Ok, otra pregunta. ¿Sí? En la tercera, para entender, ¿quiere decir las ocupaciones de los estudiantes? ¿Eso quiere decir? Occupation es qué hace, qué trabaja. Estudia, trabaja, no trabaja. Compañero de clase. Classmates es compañero de clase. Sí, occupation es trabajo. Ok, thank you, teacher. Thank you, Karen. It's possible to say the occupation of the classmate, he is supervisor. No, porque ya le quitó el apóstrofe. Hágalo con, estamos ocupando posesivo. Ahí me está diciendo the occupation of the classmate, ahí ya lo cambió. Utiliza el posesivo que está ahí. The classmate's occupation is truck driver. Okay. My classmate, por ejemplo, yo digo acá, who was an assistant? I think Carla Susana was an assistant. Right. My classmate's occupation is secretary. Right. No quito el possessive noun. Right. Yo no lo cambié. Uh-huh. ¿Sí, Leonel? A classmate's occupation is electrician. Electrician, yes. Is electrician. Very good. Electrician. Repeat, Leonel. Electrician. Electrician, thank you. Son las 9:30. No hemos hecho nada. ¿Ya terminaron? El que vaya terminando, escribe sus oraciones, por favor, en el chat para ir viendo cómo han escrito, qué han hecho. ¿Cuál es el vocabulario que han aprendido? ¿Ya está cansado, Santo? Vamos, vamos. Solo falta media hora. Vamos. You can do it. Ustedes pueden hacerlo. No se duermen. Despierten. Tomen su café. Tomen agua. Cómanse una manzana. Veamos acá, we have an example. Your teacher's name is Luis. Perfect, Brenda. That is correct. No se duerma, no se duerma. Despierta. Mientras ustedes terminan este ejercicio, yo les voy diciendo quienes ya van bien adelantados en sus obligaciones con las tareas. Right. Y quienes les falta. Voy a decir aquí quienes ya terminaron, ¿ok? O quienes van en la tarea 4, que solo le falta la 1. Si no lo mencionas, porque tiene menos de 4 tareas. ¿Ok? Brenda y Amilet,
Diana, Gabriela, Gerardo, Aide, Jair, Karen, Katia, Mariana, Miriam, Santos, Teresa de Jesús, Verónica Esmeralda, ¿okay? Todas esas personas que mencioné ya tienen por lo menos el 80% de sus tareas completas. Los demás, por favor, ahora a las 10:30 tienen que terminar todo, las 5 tareas. Recuérdense que nosotros enviamos un reporte a INSAFOR y me he fijado que hay unos que no han hecho ni una sola tarea. Entonces quiere decir que hoy les va a tocar desvelarse porque si no van a tener cero la primera semana. Tienen que enviar sus tareas con tiempo. Teacher, yo tengo una duda. ¿Sí? Usted decía de una discusión. ¿Sí? Y eso se debe de comentar en la plataforma o cómo. Sí, eso está, cuando usted está en la plataforma, están los videos que grabamos de la clase, ¿correcto? Uh-huh. Abajo de los videos está una discusión, pero por semana estamos poniendo 2 o 3 discusiones para no llenarlos con tantas tareas. Ah, ok. Sí, porque tienen que hacerlas también. Pero en eso nadie ha comentado, ¿verdad? No, también se van a quedar sin tarea. Ok, teacher, gracias. Tienen que hacerlo. Ah, yo no sabía de eso. ¿Cómo no? Si yo expliqué. Es que sí lo dijo, pero yo no lo encontraba. No, yo solo he hecho los que son de completado. Ah, sí, potes. Hay que hacerlos, por favor. Por eso solo les he dejado 2. Es 1 diario. O sea, serían 2 tareas diarias. Solo les he dejado 2 o 3 a la semana. Para que no tenga mucho que hacer. Ay. Y en la discusión sería algo sobre el tema que hemos visto en el día. Sí, sí. Por ejemplo, de la discusión. ¿Puede ser un ejemplo? Por ejemplo, de la discusión 1. Ya vamos a leer los ejemplos, chicos. De la discusión 1, ya les digo. Pero que no puedo acceder ahí. Pero, ups. Pero ¿puede sí ser, podemos. Digamos, ejemplos? No, ya están, ya están. Ya se los escribí acá. Inglés corporativo, permítanme. Hay una aplicación de inglés corporativo, de hecho, chicos. Por si la quieren andar en su teléfono, súper fácil. Veamos. Es en la discusión 2. Por ejemplo, la discusión del día martes decía verb be. Write 3 sentences using the verb be. 1 negative, 1 affirmative, and 1 contracted. Por ejemplo, Karen puso, okay. She's not my boss, he's my friend, they aren't my pets. Santos igual, Santos hizo varias. Diana, Brenda, ahí todos están comentando. Miren, acá está. Yo aquí los reviso. Me sale muy fácil. Sí, okay. Veamos los ejemplos de nuestros compañeros. Right. I am going to read some of them. Right. It says, your classmates' name are. Ahí, Diana, tendría que hacer classmates plural. Y debe decir, your classmates' name are Lola and Jose. Your classmates' names are Lola and Jose. A classmate's occupation is what? Okay. Your classmates' names are, oh, your classmate name is Carlos. Very good, Katia. My classmate occupation is lawyer, okay. A classmate occupation is supervisor. Your teacher's name is Carolina. Your classmate name is Orlando. Very good. We have nice examples. Tenemos errores de escritura, pero esos son comunes porque estamos utilizando la computadora. Your classmate's name is very complicated. Very good idea. I like that example. Classmate's last name is Alemán. Classmate's last name is Vanessa. Your classmate's name is Vanessa. Very good. Your classmate's name is Karen. Good. Excellent. Give an applause to yourself. Dicen un aplauso a ustedes. Muy bien. Han hecho un muy buen ejemplo. Right? The classmate's last name is Sanchez.
Ah, Santos, en este caso le vamos a quitar acá they y he a las oraciones. Porque entonces tenemos dos sujetos, they y classmates occupation. Vamos a escoger uno, no podemos tener dos sujetos. I'm sorry, teacher. No, no se preocupe, no se preocupe. Usted se puede equivocar, solo que yo le tengo que decir cuando se equivoque. Ajá. Teacher, ¿me puede escribir dónde me equivoqué para poder anotar? Permítame, vamos a buscar su comentario. Ok, your classmate's name. Sí, your, vamos a, todos tenemos que usar mayúscula al inicio de una oración. Your classmates, right? Your class. No escribamos porque cuando ustedes escriben, yo no puedo escribir. No sé, Zoom es raro. Your classmates. No escribamos. Your classmates' name are Lola and Jose. Okay. Your classmates' name are Lola and Jose. Edwin, usted no le puso verbo ahí. Dice, your classmate's name, Brenda. No es oración. Okay. Tiene que escribir una oración. Cuando usted escribe una oración, tiene que ponerle un verbo. Si ustedes ven, por ejemplo, van a ir reconociendo los verbos poco a poco. Ya la otra semana entramos con verbos. Ustedes, cuando vayan viendo los verbos, si alguien le dice, ah, esta es una oración, y usted no ve el verbo, no ve la acción, no es oración. Okay. Ninguna oración en inglés le falta el verbo, porque eso es lo que nos dice la acción, lo que está pasando, lo que va a pasar, lo que pasó, right? Lo que pasa todos los días. Ahora, sigamos. Tengo otro ejercicio para ustedes. This one is a little bit more complicated. Ya tenemos las oraciones. It says, write the correct form of the possessive in the gaps. Apostrophe S. Aquí vamos a saber, ok, ya sabemos, right? Vamos a poner un poquito más grande. Ya sabemos que en todas vamos a utilizar apóstrofes, right? Pero ¿cómo? Por ejemplo, el inicio hay de, right? This is, y tengo Peter, right? Esto voy a utilizar, right? I'm gonna use this, Peter. This is Peter's book. This is Peter's book, okay. Y tengo que decir Peter's. Con ese, Peter's. Con ese, exacto. This is Peter's book, right? Entonces ustedes van a hacer lo mismo con todos los demás. Recuérdense, esto es lo que ustedes van a utilizar, right? Ustedes van a utilizar esto, right? Esto, right? Los que están en paréntesis, esos son los nouns que tienen nuestra propiedad. Ahora, vamos a hacer nuestros ejemplos. This is going to be in pairs. Este ejercicio va a ser en parejas. Okay. Por favor, tomen una captura de pantalla. Debido al tiempo, vamos a tener 10 minutos solamente para esta actividad, para poder compartir las respuestas al final. ¿Ok? 10 minutos. Nos vamos a las 9:41. Volvemos. Yo tengo problemas para capturar la pantalla, me lo pueden poner en el chat de WhatsApp. Se lo voy a enviar directamente a usted, ¿ok? Bueno, gracias. Sí. No se preocupe. No enviemos imágenes al chat de WhatsApp porque se acumulan mucho. No siempre. Yo se la voy a enviar a ella. Okay. Okay. One moment. Ok, ¿ya tomaron captura? Yes. Ok, very well. Just let me send this to. ¿Tu ID? ¿ID cómo empieza su número de teléfono? 7087. 4452, ok. Sí. Ahí va. Gracias, teacher. You're welcome. So let's go to work. Uy, nos atrasamos un minuto. Vamos a ponerlos en pared. Con los mismos equipos nos vamos a ir. Vámonos a trabajar. Vámonos. Let's go.
10 minutos. 10 minutes. 10 minutes. ¿Verdad que en la 3, que es de children's, al final dreams, M apóstrofe S, ¿verdad? Correcto. Ah, ok. Por eso te traigo el teléfono. Aquí en el otro. John. ¿Y en Jones, cómo sería? Jones. S. Uh-huh. Teacher, how do you say apostrophe? Apostrophe. Thank you. Solo digo así, bien elegante, apostrophe. Como cuando diría, ¿cómo se dice mango en inglés, Verónica? Mango. Mangos. Mangoes, exacto, así, bendito como dijo Marina. Mangoes. ¿Y papaya? Papaya. Papaya. Exactly. Sí, sí, no mames, voy a otro grupo. Is. Ajá. Peter. Do you have any questions? Something that might not be clear. The children and the example number 3 is children. 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 With the apostrophe, eh? Children is niños. Niños. Children. John's sister is 12 years old. Apostrophe S. Susan. Escríbanlos en el chat para que así puedan discutir con sus compañeras. Porque si usted solo los hace, ellos no saben qué es lo que usted está haciendo. Perdón. Tienen que compartir. La mejor forma de aprender es colaborando entre nosotros. Yo aprendo de ustedes, ustedes de mí, yo de Carlos, yo de Gerardo, de Teresa y así sucesivamente. Antes que Carla se duerma, porque yo creo que está durmiendo. I am a teacher. This is Peter's book. Exacto, sí, correcto. Mire Teresa, mire Carla. Ahí va, ahí les está compartiendo Gerardo. Vayan anotando, vayan diciéndole si Gerardo está bien o no, no está bien. Yo creo que de otra manera. Hay que discutir, ¿ok? De eso se trata. Okay. No hay que decir solo sí a todo. Okay, thank you. See you in a moment. No le entiendo. Es nombre, creo. Hola, ¿en qué les puedo ayudar? En la 4 tenemos una duda, pero más que todo con significado. En la 4, ok, dice: Sister is 12 years old. 12 years old. Years old. For example, I am
35 years old. Yo tengo 35 años. I am 35 years old. Ah, entonces sería la hermana de John, tiene 12 años. Oh. Exacto, pero no lo traduzca, trate de entenderlo. Right? Okay. Yes. Sí, de ahí ya terminamos. ¿Seguros? Practiquen la pronunciación entonces. ¿Ya se fijaron que los tres tienen el mismo lugar donde ponen los apóstrofes? Sí. Yes, practiquen pronunciación, tenemos todavía tres minutos. Miriam, practique con sus compañeros. Poco, pero bueno, ahí viene la teacher, ya no hablemos. Hola. ¿Qué están hablando? Ahí viene la teacher. No, okay. Ya terminamos, teacher. You finish. No, que sale cansadito, decimos que adiós vida familiar y de amigos. En la noche, sí, un poquito. Pero mañana se pueden divertir, todo el fin de semana. ¿Así hago yo? Fin de semana ya. Sí, si ya dejan todo listo ya. Pero sí cuesta un poquito. Por eso es que se les agradece, que de 8 a 10 es bien pesado. Si no están acostumbrados a estar a esta hora, sí. Yo como ya me acostumbré. Ya. Siento igual. No, fíjense que sí, o sea, yo sí, o sea, yo me acostumbré porque yo normalmente termino clase a las 9. Pero ahorita lo siento más pesado porque me tocan las dos clases. Ah, por eso. Al ajá. Inicio de su clase, ahorita estaba en las dos. Así oí. Pero está bien, es doble esfuerzo. Es doble esfuerzo. Sí, o unos van saliendo del trabajo, como hay de que iba manejando todavía ahí. También cuesta. Hola, porque... De repente escucha al docente en español y de repente a la teacher. Y le contesta al docente de la universidad en inglés. Y a mí me va a decir otra cosa de lo que estudio. ¿Qué está hablando? Sí, le estaba diciendo a ella que en un momento de los que usted me preguntó, él me estaba preguntando. ¿En serio? Terminé de contestar y por eso cuando usted me volvió a decir Gabriel, yo, uy, está bien. Dios mío, ¿qué hago? Ese Gabriel. Pero ahí voy. Ahí va, ok, ahí va. Bueno, ¿ya practicaron la pronunciación de las oraciones? ¿Sí? Ah, podemos practicar, tal vez. Sí, porque las vamos a leer ahorita. Entonces, ustedes van a ir primero y luego va el otro grupo de Edwin Leonel y ya terminamos, porque nos queda un minuto. Traten de practicar por lo menos las primeras tres. Okay. Ya vaya, nos okay. Vemos. Gracias. Vaya, ni. Share screen. Teacher. Yes. Es que fíjese que yo les estaba preguntando que a mí en la plataforma me sale todo en español. Eso depende de cómo esté su ordenador, su computadora. ¿Y ahí cómo? Usted debe cambiarla, pero no sé, la mía, como todas en inglés, nunca le cambié al español. Creo que es aquí, mire, creo. Es que yo creo que arriba hay como una estrellita, creo que es donde... Ajá, ahí es. Creería que es aquí, mire, ve, permítame. Me voy a salir de acá. Tenemos un minuto para ver esto. ¿Puede ver la pantalla? Sí. Yo creo, no, la estrellita no es. Yo creo que es aquí, mire, ve. Donde están los puntitos. Y luego creo que es donde dice configuraciones, que sería settings. Y ahí... Creo que se debe ver el idioma. Language. Vamos a ver. Language. Aquí, ajá. Ahí le pone el lenguaje. O idioma, perdón. No es el lenguaje, pero es language. Idioma le va a poner usted. Y ahí le va a poner, parecer en qué le va a aparecer. Ajá, ajá. Así debería ser. Ajá. Me dijo en los tres puntitos, ¿verdad? En los tres puntitos, correcto. Por ejemplo, yo ahí le di los tres puntitos y ahí me aparece. Ahí creo que es. Uh-huh. Creo, no sé.
Ok, vámonos ya porque ya nos pasamos un minuto. Gracias, teacher. Thank you. See you in a moment. Vámonos, vámonos. Okay, have you finished yet? ¿Ya terminamos? Yes. Yes, teacher. Excellent. Yes. Very good, very good. Now, if we have finished, right, we're going to see some of the examples. Veamos algunos de los ejemplos que podemos completar, okay? Upstairs. Let's see, let me open up this. Upstairs. Okay. Can you see the computer? Yes? Ok, yo voy a decir el nombre de esa persona y esa persona en el chat va a escribir la forma del apóstrofe. Lo va a leer y lo va a escribir. Okay. ¿Por qué? Porque si yo lo escribo, lo voy a escribir bien. Okay. Quiero saber cómo lo escribieron ustedes. Right? So, we know that the first one is, this is Peter's, right? Peter's book. Right? This is Peter's book. Esa es la primera. Right. Entonces ya la tenemos. Number two, Aide. Let's go to the Smith. Okay, let's go to the Smith. Okay, and how do you spell it? Veámoslo en el chat. Spell S M. Escríbelo en el chat. Escríbelo en el chat rapidito. Sí, ahorita. Y luego, get ready, Marina. Get ready, Gerardo. Marina, Gerardo y Verónica. Marina, número 3, Gerardo, número 4 y Verónica, número 5. Okay. Marina, number 3. Gerardo. En el chat, lo podemos poner. Yes. And Verónica, number 5. Toda la oración o solamente el complemento. Solamente el complemento, sí. Ah, ese es lo que yo lo voy a ver acá y yo lo voy a escribir cuando ustedes lo tengan listo. Marina, Gerardo and Verónica. Gerardo, number 4. Okay. Susana. Your sister is 12 years old. Escríbalo en el chat. Susana and Steve. Ah, very good, you see. Susana. Susana. And Steve's school is old. This is correct. This is correct. Children's. Very good. The children's. ¿Sabían que children ya está en plural? ¿Okay? Cuando le digan los niños, solamente escriben children, sin la S. Pero aquí como es posesivo, right? The children's room is upstairs. Okay, very good. Smith, okay. Acá, miren, vamos a hacer un cambio al que escribió Aide. Smith es un apellido y este apellido termina con S. ¿Y qué hacemos cuando termina con S? Solamente agregamos el apóstrofe. Right? Smith. Right? Ya no tenemos que agregarle otra S, ¿verdad? Porque ya sería muy redundante. Entonces solamente le agregamos el apóstrofe y ya sabemos que vamos a ir a la casa de los Smith. Ahí cuando dice, let's go to, veamos el apellido de Aide. Let's go to let's go to the Santos. Let's go to the Santos. ¿Ahí? Vamos a la casa de Aide. Let's go to the chicas. Vamos a la casa de Santos. Let's go to the Vasquez. Vamos a la casa de Marina. Right? Con el apellido ya nos estamos refiriendo que vamos a ir a la casa de alguien. ¿Está bien escrito lo de Smith? ¿Así? Smith. Aquí como está, así. Como está, como lo he puesto yo aquí. Okay. Teacher, I already sent the example. Veamos. John's sister. Yes, John's sister is 12 years old. Very good. John's sister, very good. John's sister is 12 years old. Perfect. Now, solamente tenemos 3 minutos, right? Así que vamos a dejar los otros 5 para la siguiente clase. Okay?
Ahora, por favor, en su libro, right, en sus libros, trabajen en el ejercicio. Bueno, no, no, no trabajen nada, es sábado y domingo, no, no me hagan caso. Right? Gracias, teacher. No me hagan caso. Thank you very much. I love you, teacher. Necesito dormir. Ahí nos trabajamos en clase. Ok. Hay de qué hacer de cabeza. Ok. No sé qué le ha pasado. Se me ha ido de cabeza. Ok. Voy a... Mi respuesta es... Pero aquí estoy. Esa forma, ¿verdad? De cabeza, pero aquí estoy. Pero ahí está, ok. Le voy a pasar asistencia la última vez de la noche y este día le toca a Verón, no, a Karen Janet quedarse. Karen Janet. Okay, veamos acá Brenda Yamilet Estrada Torres. Presente. Dayana Marcela Gómez Ortiz. Presente. Edwin Leonel Ordóñez Velázquez. Presente. Francisco Humberto Anaya Miranda. Gabriela María Velázquez Zacarías. Presente. Gerardo Antonio Colocho Cordero. Present. Thank you. Aide de la Paz Santos Vázquez. Ahí está, de cabeza. Jair Adonis Martir Molina. Solo estuvo un momento, ¿verdad? Juana Cristela Euseda García. Presente. Karen Janet Cruz Valiente. Presente. Carla Susana Mena Valencia. Present. Katia Carolina Parada Trejo. Presente. Marina Vanessa Vázquez Romero. Presente. Miriam Arely Romero Luna. Presente. Pamela Abigail Vázquez Hernández. Santos Alberto Chicas Juárez. Presente, ticho. Silvia Lizeth Barrios Morales. Santos. No, Silvia Lizeth Barrios Morales. No me dice Santos. Le cambiamos el nombre. Teresa de Jesús Ramos Santos. Esa es otra. Presente. Ok. Verónica Esmeralda Martínez Dueñas. Presente. Jessy Beatriz Valle García. Ok. ¿Dónde? Jessy Beatriz no está, ¿verdad? Now we're going to start here. I will see you guys tomorrow. No, I will see you Monday. Lo veo el lunes. Lunes. Nos vemos el lunes. 26 de julio. Usted habló de una aplicación. Okay. Puede poner en el WhatsApp. El WhatsApp. Para la aplicación de que dijo usted de inglés corporativo. Ah, sí, ahí se lo voy a mandar. Por favor. Gracias. Ok, perfect. Bye. Please. Happy weekend, everyone. Happy weekend. Vayan al mar, adiós. Bye. Bye bye. Bye bye. Vámonos, vámonos. Desconéctese, Gerardo, por favor. Teresa, desconéctese. Ahorita. Gerardo, desconéctese. Ok. Veamos acá. Hola, Karen, ¿qué tal? Hi, teacher, I'm fine. Excelente. Estos 10 minutitos, aunque son 10 minutos, nos sirven para ver si usted tiene alguna duda, algo que no le haya quedado claro, si tiene alguna pregunta, cómo se siente. Cuéntenos. Ay, no, pues alegro porque realmente la clase es bastante participativa y eso me gusta. Ay, qué bien, me alegra. Sí, y sí me está costando esto del apóstrofe. Es que como la oración para uno está acostumbrada la oración a hacerla, ¿cómo lo puedo decir? Estructurada en orden y a convertirla en apóstrofe, ahí donde ya siento que me pierdo yo un poquito. Pero recuérdese que en este caso la apóstrofe solamente nos dice la posesión. O sea, ¿de quién le pertenece algo? ¿A quién le pertenece algo? Eso es todo. Entonces, el orden de la oración no cambia. El orden de la oración siempre va a ser sujeto, verbo, complemento. Ajá. Sujeto, verbo, complemento, y ahí nos vamos. Pero, sí, hay algo que tiene que decir y que es posesivo, lo va a decir.
Right. Aunque sea que vayan en el, por ejemplo, los poseses pueden ir en el lado del sujeto o pueden ir en el lado del verbo, del complemento, perdón. Pero siempre uh-huh. tiene que ir un verbo, ya sea el verbo to be, has, futuro, pasado, dependiendo de qué es lo que estamos diciendo. Es como el ejemplo, por ejemplo, de los salones de belleza que de pronto dice, ¿qué? Annie's Salón. Ajá, el salón de Annie. El salón de Annie, ajá. Annie's Salón. Y si ya lo queremos pasar a la parte fea, The Salon of Annie. Annie's Salón. Ah. Entonces, pero eso solamente es, pues, eso, solo está diciendo de quién es el salón. Ajá. Right? Pero, ya cuando, si queremos armar una oración utilizando eso, decimos, Annie's Salon is very expensive. El salón de Annie es bien caro. Ah. Right? Annie's salon is very expensive. Right? Y ahí es una oración más completa. Y ahí es una oración completa, correcto. Ahí sí ya. Okay. Uh-huh. Sí. Y lo otro que le quiero preguntar, yo no entendí al final el ejercicio en la aplicación necesita que la hagamos ahorita. No, yo les decía de que ustedes, por ejemplo, yo a veces salgo de mi casa, no estoy acá, y necesito ver la aplicación o necesito ver si han ido trabajando. Lo que yo hago es acceder a la aplicación, ¿verdad? En mi teléfono, y ahí la puedo andar. La aplicación de inglés corporativo. Usted solo mete los datos de su contraseña que le dieron y su información. Y ya puede andar el teléfono ahí. O sea, no necesita conectarse a una computadora para andar la aplicación. A eso me refería. Ah, no, sí, está bien. Esa la vamos a tener que, por decirlo así, descargar esa aplicación, ¿verdad? Uh-huh. Sí. No, yo me refiero, teacher, a como todos los días hay que trabajar la tarea en la aplicación. Entonces, esta clase, hoy mismo la tenemos que hacer. O hasta el lunes. La tarea de hoy, sí, porque son 5 tareas a la semana. Entonces, ay, la tarea chico. De hoy, sí. Por ejemplo, ahorita, de la aplicación, ahí está. Por ejemplo, ahorita, déjeme ver. Usted, señorita, veamos cuántas tareas ha hecho. Es que es una por día, entonces. Ajá. Un momento, que está cargando mi usuario. Señorita Karen. Karen Janet. Sí, 80 sí. tiene ahorita. Uh-huh. Hay que completar la de ahorita, está bien fácil. Solo son 5 cositas que tienen que hacer. Sí, lo que pasa es que bueno, ya voy a ver si puedo ingresar desde el celular. Lo que pasa es que como yo lo hacía el día siguiente en la computadora, ¿verdad? Ajá. Pero ya entendí que hay que, a la semana hay que hacerlo, así. Sí, si no lo hacemos, no. Ahorita, si usted no la hace ahorita, yo le voy a poner 80, lo que tiene. ¿Hasta qué hora dice que tenemos? Hasta las 10:30. Y ok, teacher. Ah, pues ya me voy. Ya me voy. Ah, y lo otro que, perdón, pero es que me agarró la tarde. Ajá, diga. Que me presenté tarde, pero no hay problema, le digo yo, porque sí me conecté, aunque sea tarde, pero me conecté. Sí, sí. Lo que pasa es que fíjese que como INSAFOR en sus políticas quieren que estemos 100% de las clases conectados. Entonces, ellos siempre piden que estén cabalito los 120 minutos. Y ya cuando no están, no están ahí. ¿Por qué no está Karen? ¿Por qué no está fulanita? ¿Por qué no está fulanito conectado? Entonces, nosotros tenemos que estar viendo con ellos para que ustedes se conecten, ¿verdad? Porque uh-huh. Al final, eso nos sirve para que ustedes les den la beca para el siguiente módulo. Ah, ok. Sí, o sea, la asistencia es, pero súper primordial para esto. La asistencia, las tareas y una encuesta que vamos a hacer al final. Entonces, ajá, si nos quieren no. que ya estemos ahí. Ajá, pero no hay, o sea, por ejemplo, yo hoy que me presenté tarde, ¿no hay problema? No, no hay problema. Me...
Gracias, Tiche. Pensé que no iba a contar mi asistencia. No, sí, sí. Ahí la puse. Por eso pasamos asistencia 3 veces. Para ver quién se va agregando. Uh-huh. Ah, ok. Para eso, okay. Lo único que no va a tener los 120 minutos. Como entró tarde, no va a tener los 120. Sí, si viera, nos vamos, aquí vamos por 1 minuto. Si usted entra a las 8:01, va a tener 119 minutos. No va a tener 120. Ah, ok. Sí. Yo por eso me conecto antes. Si no, no me pagan. Sí, está bien, dicho. Entonces, o sea, si asistencia sí está, entonces yo voy a marcar ahí. Karen vino, revísenle la asistencia de Karen. Los administradores de Safor van, revisen. Ah, Karen estuvo 100 minutos. Porque entró 20 minutos, por decir algo, entró 20 minutos tarde. Entonces hay que ponerle 100 minutos. Al final, ellos hacen la sumatoria de todo el tiempo que se ha estado, y eres, ah, sí cumple con el 80%, o no cumple con el 80%. Ah, ok, teacher. Ese es el juego. Sí. Y aquí ya estamos, ¿verdad? Sí. Bien. Ah, sí, 18 son. No, pero si tiene alguna pregunta, usted dígame. ¿O ha entendido todo? ¿Todo vamos bien? No, yo sí estoy bastante satisfecha, y me siento cómoda, ¿verdad? Ok, perfecto. Sí, le agradezco también, porque no tiene paciencia. Sí, no, ya no me preocupo, por eso pueden repetir las veces que quieran, pueden preguntar las veces que quieran, ¿verdad? Lo único es que tienen que estar poniendo atención, ¿verdad? Para que vayamos mejorando entre todos. Ok. Ok, perfecto. Sí. Pues, gracias, Karen. Teacher. Igualmente, vaya a hacer la tarea. Ahorita. Se la reviso. Gracias. Más noche. Bye, bye. Good night, teacher. Good night.